Noticias de última hora. La policía cree que el secuestro del célebre científico aeroespacial chino-norteamericano, Dr. Xi Liu, ha sido llevado a cabo por un importante sindicato de LAMPA, que probablemente intenta obligarle a trabajar para ellos. La policía francesa se ha puesto en contacto con el hijo del Dr. Liu, el señor John Liu, dos veces campeón del mundo de karate. Soy Smith, campeón americano de karate. Me imagino que ya sabrá que John Liu ha regresado a París. ¿Y cuáles son sus instrucciones al respecto? Desde luego, me ha contratado a usted para hacerle la vida imposible. En efecto, esa es su misión. Y además hay otra cosa. Le mantendrá alejado de su hija Natasha. Me ocuparé de ello. No se preocupe. ¡Espere! Cuando haya acabado este trabajo, si ha sido satisfactorio, podrá entrar a formar parte de mi grupo con un buen sueldo. ¿Qué le parece, Smith? No, gracias. Cuando acabe con esto, no volveré a trabajar más con usted. Cumplirá bien su misión. Es posible. Aunque él cree que está protegiendo a la antigua novia de John Liu y a su hija solo porque no quieren que las molesten. Si supiera que somos los secuestradores del viejo, nos delataría. No tiene por qué enterarse. Bien, ¿tienes el informe de John Liu? Sí, aquí está. Nació en Hawái en 1946. Chino-americano graduado en la Universidad de Washington. Campeón mundial de karate en 1964 y 1967. Creador de la técnica Shen Kwando. Instructor de artes marciales en la Academia de Policía de California. Consejero de combate del FBI. De 1971 a 1973 vivió en París y en 1975 fue instructor de la Academia de Policía de París. Fundó varias escuelas de Shen Kwando en varios países de Europa. Es el instructor jefe de la Asociación Europea de Shen Kwando. Es todo cuanto sabemos de él, jefe. El informe abarca la mayor parte de su vida activa. En 1975 estuvo complicado en un escándalo aquí en París junto a una joven, Natalie Norman, hija de un hombre de negocios norteamericano. Al señor Norman no le agradó el asunto e intentó matar a Liu con una pistola, pero sin querer mató a Lady Catherine Waltz, una amiga de ambos. La policía intentó acusar a Norman de homicidio sin premeditación, pero no tenían pruebas suficientes y el caso se cerró como suicidio. John Liu se marchó de París y se fue a Hong Kong, donde trabajó como actor. La hija de Norman dio a luz una niña y su padre la internó en un convento. Bien, el padre de Liu está en nuestro poder y haremos una fortuna con él si su hijo no mete las narices en esto. Si Smith no logra disuadirle, pensaremos en otra cosa. Ponme con Hong Kong. De acuerdo. Oiga, ¿es usted John Liu? Tenemos un mensaje para ti, amigo. No vayas a París.
Puedo ir a donde me plazca, amigo. ¿Está claro? Ya lo veremos. Vamos a hacer un ensayo de cámara. De acuerdo. Tú mientras prepara otro chasis. Bien. Eso es. Muy bien este encuadre. Así. Entre tanto, vamos a ensayar la pelea. Vosotros dos ahí. Llegamos por este lado, ¿verdad? Sí, tú un poco más allá. Ah, vale. Colocaos. Bueno, cuando quieras. Tú por aquí. Vamos, atácame. Dame fuerte, ¿eh? ¿Ahora? Venga, ahora tú. ¿Qué? ¿Te he hecho daño? Pues un poco. No te lo tomes tan en serio, hombre. Cuidado. Me parece que así será mejor. ¿Tú crees? Claro que sí, seguro. Tú te pones ahora a la izquierda. ¿Eh? De acuerdo. Así. Perfecto. Señorita Lu. Dígame. Tome nota de las posiciones cuando acabe este plano. De acuerdo. ¿Estás preparado? Como quiera. Bien. John, ¿estás preparado? Sí, cámara. Rodando. Acción. Corten. ¿No te parece demasiado rápido? Sí. John, te mueves muy deprisa. Bien, otra vez. ¿Qué tal esta vez? ¿Ha ido bien? Sí. ¡Tú! ¿Qué haces? ¡Tú! ¡Levántate! ¡Vamos! ¡Levántate! ¿Es que no puede uno descansar un rato? Un día de estos nos vas a matar trabajando. Bien, es todo por hoy. De acuerdo. Gracias. A positivar, ¿eh? Sí. Dime, ¿cuándo te vas a París? El miércoles. ¿Cuánto tiempo estarás? En realidad, no lo sé. Puede que incluso no regrese. Escucha, John. Llevamos 3 años trabajando en esto y hemos hecho muchas películas juntos. Si tienes algún problema, ¿por qué no me lo cuentas? Somos buenos amigos. Es posible que pueda ayudarte. No me ocurre nada. Gracias. Buen viaje. Adiós. Adiós. ¿Es que no lees los periódicos? Es una gran noticia. Ese gran científico que fue secuestrado en París la semana pasada es el padre de John Liu. ¿Qué? Pero si no ha comentado nada. Hijo mío, ¿estás seguro de que quieres volver a París? Sí, maestro. Han pasado ya 3 años. No quise descalificarte como instructor de vez en cuando, como ya sabes. Pero después de aquel escándalo no tuve más remedio. En París no te fue muy bien. Creo que no deberías volver. Maestro, cuando aquel asunto salió en las primeras páginas de los periódicos, les causé una deshonra a usted y al Sen Guando. Y todavía sigo avergonzado. Como usted sabe, he dedicado toda mi vida al Sen Guando. Sin embargo,
He ensuciado el nombre de la escuela. Si yo hubiera aceptado su consejo de volver aquí, a Hong Kong, nada de lo que pasó hubiera ocurrido. Hijo, eso pertenece al pasado, nada más. Pero dime, ¿por qué tienes que volver a París precisamente ahora? Maestro, desde que mis padres se divorciaron, cuando yo tenía 13 años, me negué a aceptar la ayuda de mi padre. Estaba absolutamente decidido a valerme por mí mismo, así que siempre lo rechacé. Lo hacía tan solo por orgullo, pero ahora él necesita mi ayuda. Como ya sabe, ha sido secuestrado en París, así que es preciso que vaya allí a investigar. Mi deber es ayudarle en lo que pueda. Actualmente es uno de los mejores científicos aeroespaciales del mundo. Supongo que por eso le han secuestrado. Esa es la razón por la que debo volver a París. Aunque no me agrade demasiado, si he de serle sincero. Pero de todas formas, aunque vuelvas, ¿crees que podrás ayudarle? Haré todo lo que esté en mi mano. Y aprovecharé para ver a mis antiguos amigos. Dejé muchas ataduras allí. Pero ante todo, quiero ayudar a la policía francesa en su investigación. Aún tengo contacto con ellos, porque fui instructor de artes marciales de la policía de París. Bien. Debes hacer lo que creas más conveniente. Pero sea lo que sea, recuerda esto. Solo el Shen Kuan-do no es suficiente. También debes ser recto y tener una voluntad firme para conseguir éxito en aquello que te propongas. No lo olvides. Hijo mío, deseo que tengas mucha suerte. Gracias. Cuídese. Buenos días, maestro. Buenos días. Supongo que estarás muy ocupado. Con mi trabajo de policía y la Interpol, no tengo mucho tiempo libre. Pero ahora tengo 2 semanas de permiso. Escucha, tendrás que ir a París en mi lugar. ¿A París? Maestro, les prometí a mis Boy Scouts que les daría lecciones de Kung Fu. Olvídate de eso ahora. Te buscaré un sustituto. Gracias, maestro. Hemos de dejar de vernos. ¿Por qué hemos de separarnos? Porque ambos pertenecemos a mundos distintos. ¿Es quizá porque soy chino? No. Es por nuestro ambiente, nuestra cultura, nuestra edad. Todo es distinto. Hay parejas en las mismas condiciones que funcionan. ¿Estás completamente seguro? No, no lo estoy.
¿Quién es? Una amiga, Natalie. Es guapa, ¿eh? Sí, se parece a ti. Es muy bonita. Hoy llega de Suiza. Oh. ¿Qué tal Suiza? No está mal. ¿Te quedarás mucho tiempo aquí? Unos 10 días. ¿Mm? ¿Cuánto hace que vives aquí? Un año. Europa es muy peligrosa. Para protegerte, aprende Kung Fu. ¿Podrías enseñarme sin cuando? ¿Has oído hablar de mí? ¿Dónde? En una revista. Dice que ha sido 2 veces campeón del mundo. ¿Eres muy amigo de Katy? Hace bastante que la conozco. Le doy clases de Kung Fu. Aunque ahora soy su invitada. ¿Solo eso? Hemos de dejarlo. Quiero que te vayas de aquí mañana. Por favor, John. Katy, te ruego que me creas. Eres la única mujer a la que quiero. ¿Qué te pasa? Debo irme de aquí mañana. ¿Ha sido idea de Katy? Soy una chica que siempre consigue lo que quiere. ¿En serio? Desde luego. ¿Qué haces? Te quiero, John. ¿Cómo has podido traicionarme con Natalie? ¡Es mi amiga! Ahí llega, señor Liu. Por favor, señoras, dejen para la prensa. Gracias, gracias, señores. Señor Liu, ¿por qué vuelta a París? ¿Está rescate? Desea colaborar con la policía respecto al secuestro de su padre. Cooperará con no hay más comentarios. Por favor, señores, dejen para la prensa. No hay más comentarios. No tenemos nada más que decir. Por favor, dejen paso. Dejen paso. Repito, han pedido algún rescate. Hacía mucho que no nos veíamos. 3 años. Veo que te ha ido bien. Sigue como hasta ahora, Luis. Suerte. Gracias, John. Eso es. Muy bien. Así. Dadle fuerte. Más rápido. Arriba. Ahora, probad con las piernas. Eso es. Muy bien. Hola, John. Hola.
Hola. Hola. ¿Cuándo has llegado? Anoche. ¿Qué tal está Olivek? Muy bien. Hace tiempo que no la veo. ¿Ah, sí? Sí, sí. Oh. Continúa. Hasta ahora. Michelle, debo irme. Ya nos veremos. Adiós. Adiós. Adiós, John. ¿Vives tú sola en esa casa? Sí. ¿Te gusta? Es magnífica. Mi marido murió en accidente aéreo. Así que ahora estoy sola. Soy instructor de artes marciales. Entonces podrás enseñarme. Claro, pero mis honorarios son muy altos. Eso no es ningún problema. Me he puesto el kimono que a ti te gustaba tanto. Sabía que te complacería verme con él. ¿Te acuerdas? Cada vez que me lo veías puesto, decías que parecía un luchador. Adiós, Katy. Gracias por esos recuerdos.
que yo nunca olvidaré. Y ten por seguro que pase lo que pase, ninguna otra mujer significará tanto en mi vida como tú. Espera. Me llamo Chang-Yi. Soy de Okinawa. Te estaba esperando. Dominas el Zen Kwan Do, pero esos hombres también lo conocen bastante. Ya entiendo. Así que esos son tus hombres. Dime, ¿qué pretendes? Queremos que dejes de buscar a tu padre y te marches a casa. ¡Malditos! Así que vosotros le secuestrasteis. No le secuestramos. Le invitamos. Así que le invitasteis. Lárgate de París. Te daremos todo cuanto nos pidas. Dinero, mujeres, poder. ¡Estás loco! Tú te lo has buscado. Te voy a destrozar. ¿Estás mejor ya? Creo que sí. Debo agradecer al tipo que hizo que vinieras a mi consulta. De no haber sido así, creo que no hubieras venido por propia voluntad a verme. Dino, John, ¿has sabido algo de tu padre? No. Pero tengo una cita con el capitán Belmont mañana. Es muy posible que él sepa algo. ¿Has visto a Natalie? Supongo que ya sabes que está en el convento de Saint-Marie. En cuanto a tu hija, Natalie lo arregló para que unos amigos se hicieran cargo de ella. Creo que está muy bien. Sí, estoy enterado. Lamento enormemente lo que pasó con Natalie. No deseaba causarle daño. Ahora me siento culpable por ello. Desearía poder borrarlo. Además, es tan joven. Bueno. Puede que lo mejor para ella haya sido ingresar en el convento. No supo enfrentarse a la vida. 3 años. No parece que haya pasado tanto tiempo. En aquel momento perdí todo lo que tenía. No podía seguir enseñando Zen Kwan Do en París y manchar la reputación de mi maestro. Así que volví a Hong Kong para rehacer mi vida. Catherine, la mujer que más había amado, murió. Y Natalie se encerró en un convento para siempre. Mi hija sola no tenía el cariño de sus padres. A veces pienso, ¿todo eso es culpa mía o del destino? No lo sé. No te preocupes tanto. O los empastes que te he hecho se te van a salir. Una de las pocas pistas que tenemos es que encontramos el número de teléfono de Jackie Bowman en casa de tu padre cuando desapareció. Ella dice que no sabe nada, pero yo no lo creo. Estamos haciendo averiguaciones sobre ella y su hermano.
Hace 3 años, me preguntó sobre los descubrimientos de mi padre. También intentó drogarme. Pensé que entonces se interesaba por mí. Pero por lo que me dices, no fue así. Es la única pista que tenemos. Ahora me preocupa mi hija. No es problema, puedo hacer que la vigilen. No te preocupes, no se atreverán a hacerle ningún daño. Te doy mi palabra. Gracias. Ya nos veremos. Buenos días. ¿En qué puedo servirle? ¿Puedo echar un vistazo? Sí, claro. Gracias. Es bonito, ¿verdad? Dígame, señor. ¿Sí? ¿Dónde ha comprado ese oso de peluche? En una juguetería al otro lado de la calle. ¿Tiene hijos? Sí. ¿Viven en París? Pues... ¿Es una niña o un niño? Bien, gracias. Adiós. Me llamo Smith y soy campeón americano de karate. Estoy aquí para proteger a Natalie Norman y evitar que nadie la moleste, incluyéndole a usted, amigo. Escuche, soy John Liu y necesito verla para averiguar ciertas cosas y que le entregue esto a mi hija. Lo siento, pero es imposible. Mi deber es protegerla, para eso estoy aquí. Es mi trabajo. No puede verla. Deje el muñeco si lo desea. Se lo entregaré yo mismo. Esto es demasiado. Kathy está muerta, Natalie en este convento. Mi padre secuestrado y ahora ni siquiera puedo ver a Natalie para saber dónde está mi hija. Le repito que tengo que verla. Entréguele esto y dígale que volveré aquí mañana a las 9 de la mañana. Adiós. Un momento. Yo no recibo órdenes de nadie. Y menos de un vulgar chino que presume de campeón del Zen Kwan Do. ¡Cállese! No se atreva a ofender a mi escuela. Porque se arrepentirá, se lo aseguro. De acuerdo. Cuando vuelva mañana le estaré esperando con impaciencia. Y entonces veremos qué técnica es la mejor, el Kung Fu o su Zen Kwan Do. Sí, lo sé. Escucha, ¿podrías reunirte conmigo? Ese tal Smith trabajaba como guardaespaldas de Norman, pero tengo entendido que hacía trabajos esporádicos en ocasiones, nada fuera de la ley, solo como guardaespaldas. Mañana lucharé con él. ¡Hoy! 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 ¡Hoy!
Por lo visto, mi Zhengguandó no es tan malo como pensabas. ¿No te parece, amigo? ¿Acaso cree que me regalaron el título de campeón? Siempre he creído que debo respetar al contrario en la lucha y que él también debe hacerlo conmigo. Escuche, lo que importa no es únicamente ganar. Lo que cuenta es el respeto a los demás. Y si no es así, no vale nada. Se lo advierto, no intente entrar ahí. Esta noche contamos con un invitado especial, Jack Bowman, el actual campeón europeo de karate. Jack Bowman participará en un combate especial. Es el hermano de Jack. Es un buen luchador y he oído decir que trabaja para un sindicato. Enseguida comenzará el combate de pesos pluma. Nadie sabe para quién trabaja, pero su hermana es su cómplice. ¿En qué estás pensando? ¿Estás tramando algo? Sí. Pero tal como están las cosas, creo que necesitaré mucha suerte.
¿De dónde vienes? Soy amigo de John Liu. Llegado John Liu. Las cosas. Hace 3 años intentaste engañarme. Me hiciste creer que yo te interesaba. ¿Por qué no has venido antes a visitarme? Éramos buenos amigos, ¿verdad? No lo éramos, Jackie. ¿Qué te traes entre manos? Estoy seguro de que sabes dónde está mi padre. Eres... Espera. Bien. Ya veo que eres un estúpido. Si quieres que tu amigo salga de aquí contigo, antes tendrás que pedírselo a Wang Qing. Escucha, los dos somos profesionales y soy el responsable de la seguridad de esta casa. Tu amigo entró por la fuerza y eso es ilegal. Bien, ¿qué dices? ¿Qué pretendes? Dime. ¿Recuerdas cuando éramos niños y ambos aprendíamos kung fu con el maestro Yang? Yo era huérfano. Y tú y los de tu clase no querían tratos conmigo. Me odiabais porque yo era mucho mejor. Es cierto. Tu kung fu era uno de los mejores. Pero tenías un temperamento muy difícil. Por eso el maestro te echó de la escuela. ¿Qué importa? Ahora soy el campeón del Japón. Veamos si tu kung fu ha mejorado. Hace mucho que no peleamos. No voy a pelear contigo. En ese caso, te prometo una cosa. Si peleas conmigo, dejaré que os vayáis tú y tu amigo. De lo contrario, él se quedará aquí. Está bien. Pero antes... de pelear conmigo, pelearás con ellos.
No está mal. No está nada mal. Bien, ahora pelearás conmigo. Demuéstrame lo bueno que eres. ¿Estás preparado? Claro. Cuando quieras. ¡Pelea! Ha sido un buen golpe. Eres bastante rápido con ese golpe. Es muy bueno. Vaya, otra vez la maldita muela. Magnífico. Una combinación de técnica japonesa y china. Vamos, amigo. Si deseas continuar, levántate. No te preocupes. Tenemos tiempo. Cuando quieras. Así es la vida. Unas veces muy arriba y otras muy abajo. Nunca se sabe. ¡Cállate! Chin, me parece que ya es suficiente por hoy. Hasta la vista. Espera. ¿A dónde vas? No puedes marcharte. Te tengo reservada una sorpresa. Tendrás que vencer a mis guardaespaldas si quieres salir de aquí con vida. Puedes irte.
Sí, soy yo. ¿Qué? ¿Que tienen a Olivek? ¿Quién es usted? ¿Jack Bowman? ¿Cómo? ¿Que quieres verme? ¿Hablar conmigo? ¿Qué? ¿En el Sacré-Cœur? Allí estaré. ¿Dónde está Olivek? Espera. Dime, ¿dónde está? Ella está bien. Es huésped de mi hermana. No tienes que preocuparte, no le ha ocurrido nada. ¿Por qué la habéis secuestrado? Bien. ¿Cuál es el precio? ¿Qué queréis? Espera. Debes marcharte de aquí dentro de 3 días, porque si no los dos tendremos problemas. He venido solo para decirte que hemos soltado a la chica. Está en su casa. Gracias. Ahora estoy en deuda contigo. Aún así, dentro de 3 días debes marcharte de París. Tengo mal carácter. No me gusta que me atosiguen. Así que déjame en paz. Ya lo has oído. Tienes 3 días. No me hicieron daño, no te preocupes. Gracias a Dios que has vuelto y estás bien. Creí que no iban a dejarme marchar, pero no fue así. John. ¿Qué ocurre? Tienes que marcharte de Francia inmediatamente. No. No puedo decirte el motivo, pero debes marcharte cuanto antes. No me iré. Entonces arreglemos este asunto como buenos luchadores. ¿Peleando? 5 asaltos. Te advierto que soy buen luchador. No hay muchos hombres que soporten mis golpes, así que tú sabrás lo que haces.
Después de todo, el Shen Kuan-do no es tan malo. Gracias, gracias. Ya hemos hecho los 5 asaltos. Tan solo han sido 4. Está bien. Nos ahorraremos el último. Jefe. Hermana, me han estado chantajeando desde que hice un trabajo para ellos. Me amenazaron con enviarme a la cárcel y no sabía qué hacer. Está bien. Haré lo que me pidan, si prometen dejarte en paz. Ahora comprendo. Obligaron a tu hermana a secuestrar a mi padre, o de lo contrario irías a la cárcel. Eres un magnífico luchador. ¿Por qué no te marchas de aquí? Abandonas Francia y empiezas una nueva vida en otro lugar, donde no te encuentren. En cuanto a mí, trataré de rescatar a mi padre. Luego volveré a Hong Kong y seguiré con mi trabajo en el cine. Puede que algún día volvamos a vernos. Es posible. Te deseo mucha suerte. Aquí me tienes. ¿Qué quieres? He venido aquí para aceptar tu reto. ¿Qué reto? Ya sabes a qué me refiero. No tolero que me insulten de esa manera. ¿Insultarte? No te entiendo. Tú me dijiste que viniera. Yo no te he insultado. Ya está bien. Basta de mentiras. Peleemos. No entiendo. ¿Por qué tenemos que pelear? Deberías saberlo. Tú escribiste la carta. ¿Carta? ¿Qué carta? ¡Basta ya! ¡Adelante! Ah!
qué peleamos? ¿Por qué me insultaste? ¿Yo? Sí. No lo he hecho. ¡No huyas, pelea! Pelear sin motivos. Es estúpido. Los dos somos profesionales. Esto no tiene razón de ser. Ahora pelea. Luego hablaremos. Así que recibiste una carta. Te juro que yo no la escribí. Yo también recibí una de tu parte. Adiós. Qué raro. ¿Por qué John habrá querido que me reuniera con él aquí? ¿Quiénes sois? ¿Qué queréis? Te queremos a ti. He venido a reunirme con John Liu. No quiero problemas con vosotros. Algo malo ha ocurrido. Sí, pero lo único que he encontrado aquí han sido problemas. Dime, ¿qué puedo hacer para que te sientas feliz? Lo que tú necesitas es olvidar tus preocupaciones y volver a empezar de nuevo. Sí, eso sería fantástico. Yo podría hacerte feliz. Gracias. Hola. Hace días que intento localizarte. Te traigo un recado. ¿Un recado? ¿De quién? Hablé por teléfono con el maestro y le expliqué lo que estaba ocurriendo aquí. La verdad es que no le complació nada. Me ha dicho
que debes regresar. Tonterías. Déjame en paz. Bien, debo irme. Adiós. No quieres obedecer las órdenes del maestro. Debe ser muy grave lo que te está ocurriendo, porque si no, sé que le obedecerías. Pero en fin, es tu problema. Para mí esto de tener que seguirte es muy aburrido. Pero son órdenes del maestro, y debes obedecerlas. Todo lo que he hecho ha sido solo por tu bien. Adiós. Nos persiguen. ¿A dónde vais? Vamos a nuestro barco. Estamos aquí de vacaciones. Y esos hombres no hacen más que molestarnos. Nos siguen y solo hacen que causarnos dificultades. Yo me ocuparé de ellos. Marchaos. Peleas muy bien, igual que Bruce Lee. Gracias. ¿Practicas Kung Fu o Karate? En realidad practico los dos. ¿Estás bromeando? No bromeo, hago Kung Fu y Karate. Pero tengo una técnica propia que se llama Zen Kwando. No lo conozco. La técnica de Bruce Lee se llama Jeet Kune Do. ¿Sí? Bruce Lee es muy sexy. Thank you.
¿Quién es usted? No te importa, no necesitas saberlo. ¿Qué pretenden? Vas a hacer un viaje en un submarino. Andando, entra. Vosotras, entrad también. Ahora podremos pelear como verdaderos luchadores. Buen golpe. ¿Qué hemos de pelear? ¿Quién es ese negro? Es el tipo del que recibo órdenes. ¿Y tú te llamas luchador? Ellos me obligaron. Continúa peleando si no queréis morir los dos. Ya has oído.
Tu Sen Kwando no está mal, pero yo soy el campeón europeo y soy mejor. ¡Vamos! ¡Venid! ¡Moveos! ¡Te voy a matar! ¡No lo harás! ¡Maldito asesino! Gracias, amigo. El espíritu marcial vivirá siempre. Nunca morirá. El espíritu Budokan jamás puede morir.